paralelo si puedo, ¿sabes? Esto, mira. La vi más baja. Dámela porque tú te caes de parado. Oye, te lo la piedra, güey, y la deja, ¿no? ¿Qué onda, banda? Buenos días. Ahora sí traemos un buen de ganas de echarle madrazos al video. Les digo el video porque quién sabe si saquemos. Y esta belleza que viene acompañándonos el día de hoy. Famosísimo papé, güey. Y anda el panel ahí atrás. Andamos recordando viejos tiempos. Por aquí en mi canal. Creo que fue el segundo video que subimos, ¿no? Segundo video, andamos acá en Sepio, echando un reto, donde mi camarada pisó una caca. Ah, la de Chile también. Pues ya tenemos bastante que no venimos, nos bajamos de la lancha y pues aquí andamos. Cabe mencionar que no traemos nada de equipo, traemos pues los plásticos que nos encontramos que siempre dejamos abajo, lo más chiquitillo, y las cañas que nunca usamos, pero... O sea, ahí vamos a echarle. Para él lo trae unos anzuelos de China. De AliExpress. Ah, de AliExpress. Patrocina el video. Pues le vamos a dar a ver qué tal. A lo mejor muchas capturas, pero sí buenas tomas y cotorreo. Quédense en el video. Y eso es todo, perrillo. No, ya. A ver. ¿Qué te gusta? Hace mucho que no veo una lobina de ese tamaño, güey. Quiero que veas la calidad del hoodset. Y en un ¿cuándo se iba? Ahí está, el que está dando, era. Ese es el mamalón. Copíenme para que saquen, por favor. Suecillo. Unas 3, 4 libritas. Vámonos. Suecillo. Voy a sacarte ese fierro. Mira. Y con señuelo, grande. ¡Ah, la madre! Con lagartijón. Con la. Con la lombriz. ¿Con la lombriz? ¿Qué? Un bagre de río. Espérate. ¿Cómo vales, corto? 2-0-0, mis partner. ¿Cómo te sientes? Nárralo. Bastante normal, la verdad, es algo a lo que estoy acostumbrado. Yo sabía. Serás el próximo representante de más pesca en la serie. ¿Se han dado cuenta que no han ganado un torneo de que no volteé? Flote. ¿Qué va a pasar, Marta? Ya. Ahora tú. No creo que sea eso posible, padre. Mejor de la vuelta. Miren, banda, las ventajas de andar aquí de orilla. La verdad que sí se disfruta bastante. Yo no llevo ninguna. Papé, güey, se va cuajando con dos. Bien grandes, como de 4 libras cada una. Pero vean, qué chulada. ¿A poco no? Chulada, pero ahorita para pasar va a ser buen pedo. Pero no me vaya a dar en mi mother. Vamos a seguirle dando. Ha ha ha!
La quitaron los papos. Que me agarre. ¿Sí? Y está mojado toda la mochila y todo, güey. Todo el pantalón mojado, no mames. Donde esta piedra se mueva, no, hombre, no sé dónde voy a dar. ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿Pareciera? No, Marta. No se va a poder, Marta. Hola, de... ¡Ay, bien! Sí. Y sí, lo hubieras grabado, güey. ¡Miguel! Agarra al revés la vara, sí. ¡Hola, güey! No, güey, si fuera la migra no se hubiera agarrado. Viste pisar esas piedras, mira, veía, no me mojé. ¡Ah! ¡Ay, ay! Oh, estoy doliendo la patita. Ese se va a mover, güey. Güey, no le vi. ¡Ah, no mames! ¿Dejé el teléfono allá? Y me manda, por fin. Por fin. Ando sacando una. Vamos a desatorarla. ¡Ah, chiquilla! Aquí está. La mamalona. Ahí está ya grabando. Ah, papé, güey, pinche charal. Ah, caray, güey. Mira, tienen la cola tallada, güey. Como si estuvieran como para desove. Qué raro, ¿no? Uh-huh. Robinita, carnal. A ver si con la fotito ahora. Corrando, corriendo por el panelo. Ay, chachay. A ver, güey. Presume esa belleza. Ah, papé, güey, esas son lobinas, no las tuyas, ¿eh? De lo mejorcito de hoy. A ver, güey. La sí. Primera. Nada más para acá, así de ladito, eso es todo, güey. Salió madres. Espérate, déjate tomar una foto, güey. Bien, güeras. Ando aquí, sacando tomas. No ando sacando ni madres. A ver, pa. Espera. Estás a ver, papé, güey. Otra más. Está mejorcilla. Se va. Bueno, banda, al parecer encontramos un spot. Ahí como los pueden ver. Está papel, güey, luego sí, panelos. Aquí adelantito del árbol hay unas hierbitas. Y entre el árbol y las hierbitas están todas juntas. Pues ya ahorita panelos sacó tres. Saqué una. Pero se le han ido una o dos, creo. Se puso bueno el pique. Vamos a seguirle tirando a ver si siguen saliendo. Y ahorita les vamos a mostrar con qué lo estamos sacando. ¿Otra? ¡Eso! ¡Eso! ¡Cabrón! ¡Ja, ja! Venga, voy a echar cotorreo, güey.
A ver, güey. Muéstranos qué estás usando, panelito. No, estás bien allá, güey. Ahorita. Papi, estás bien atrás. ¿Es aquí, güey? ¿Es aquí, luego? Yo lo estoy sacando de allá ahorita, güey. Cuatro, yo una y papé una. Seis, güey. En este pedacito, ¿qué pedo? Sí. Ahí está. No, es que lo dejas así y de repente ya fuga la de frente. Vale, el mismo pelo, güey. Ya están un poquillo más de talla, ¿no? Sí, güey. Ya están platilleras. Dile al papel, güey, que hay ahí. ¿Eh? Dile al papel, güey, que hay ahí. Pulgar de... Pero para sacarla se necesita hacerte un bad lash en lo que lo estás sacando. Neta, neta. Ahí viene. Ahí viene el monstruo. Miguel. Miguel. Toda la loinilla. Tiémbalo, papá, güey, tiémbalo. Bueno, banda, ¿qué estamos usando? Estamos usando esta belleza. Es un grupcito. Es como una lombricita de Rage Tail. Con este cabezalito. Realmente es lo único que tenemos ahorita. Porque todo el equipo se nos quedó en la lancha, pero está jalando. No, es porque me se jaló como de aquilate. Pero yo sí pensé que estaba de uno de pinche 800, güey. Me lo jaló así. A ver, Michael. ¡Ah! ¡Sure! ¡El perro! ¡Saca el punto! ¿Tú que traes la chuparrosa? ¡Ya lo era, lo era, Leo! Entonces lo está. Yo lo hago, ¿sí o no? Mira, papá, güey, tírala y ahorita vamos a sacarle aquí un puño, ¿sabes? Estoy esperando que el papá, estoy esperando que el papá nos la saque, güey. Nadie se mete con mi carnalito. Güey, ya no la traigo. Y este feroz animal. Mira cómo pelea. ¡Eso! Mira, mira, mira. Paseala, paseala, paseala. Ah, mi récord. Pues se me andaba yendo, güey, para estar de mamón. Chirris, pero qué tal saben. Mira nada más. Sí, es cierto, güey. ¿Qué? Esa es la planta donde estaba ahí al ladito. Bueno, banda, aquí estamos sacando totalmente con este señuelito. Este es el mamalón. Y estas son las novinitas que están saliendo. Este es Sepio Remix remasterizado. Bueno, ahorita quiero aprovechar que tengo esta novina aquí. Como la ven, están chiquitas. Puede que sí haya grandes, pero son muy contadas. Vamos a concientizar, ya saben, como siempre, concientizar la pesca. Estas novinas siempre se regresan al agua. Toda la banda que venga aquí, recuerden que vale más la novinita dentro del agua que en un sartén, y aparte que están muy chiquitas. Vamos a liberarlas para que crezcan y
sigan ahí dándonos diversión. A ver, banda, no sean mugrosos. Quédense su basura. Aquí todo. Estoy lleno de basura. Por favor, concienticen. Aunque no vengan a pescar, aunque vengan y no saquen ni madres. Quédense su basura. Bien feliz, güey. Ay, papá. Después de un buen putazo, te va a jalar. Concentración. Ah, sí, se fue. Costadito, papá. ¿Sí la traías, verdad? Sí, empezó a ir por un lado. ¿Sí se le olvidó pasar? Sí. Me está saliendo mi culito, mamá. Bueno, banda, aquí vamos a terminar este gran video. Espero que les haya gustado. Papewi, después de 6 meses, se cuajó. ¿5 láminas? ¿5? Parecieron 10. Sé que 4. Panelo sí se la remamo. 10 lobinas. ¿11, no? ¿Con la que estás ahí acostado? No, fue la 10. 10 lobinas. Pues fue muy bien. Llegamos, ¿qué? Como 8. Aquí 9. Aquí 9, ¿no? 9, ¿y qué es ahorita? 12 y media. 1.24. Pues prácticamente que una. A la una dejamos de pescar. Hicimos nuestro picnic. Y pues ahí está lo que estuvimos usando. Cañita mi un heavy. Realmente encontraron un equipo. 7.3, 7.0. Línea fluorocarbono. 12 libras. Plomos. No traen ni tungstenos. Plomos que sería. Como de un octavo. Un octavo, ¿no? Chiquitillo. Ahí está. Yo traía este jetjet. Y pues al parecer sí es la diferencia el plomito a este. Porque este sí lo dejaba más paradito el señuelo. Y aquí lo dejaba totalmente acostado. Y le estaban pegando más. Cosas mínimas hacen diferencias. Bueno, pues aquí nos despedimos. Nos toca caminar como unos 3 kilómetros más o menos. Pero ya, vamos a casa porque es domingo. Y hay que ir a descansar. Nos vemos en la próxima, banda. Saluditos. Ah, no olviden, echen un ojo a Instagram. Ahí van a estar las fotos. Van a estar muy buenas las fotos el día de hoy. Puro llavero, pero pues bien divertido. Echen un ojo. Más.pesca Instagram. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¿Qué se siente? Regresar después de 6 meses y romperla. Tenía confianza, pero yo sabía que iba a poder. Estaba preocupado por los días porque no sacaban, pero se siente bien. Qué raro.
Perico. No, es... donde nos acorras, no. Ese está bien, ese es que nos corro bien picudo, güey. Oye, güey, si no hay ni bueno, ni para dónde correrle. Se trae un persignado.